Hay unas decisiones tomadas por parte de la corporación desde octubre de 2014. Hay una indagación preliminar a un predio, pues, de los hermanos Pizarro, de esta ganga, y se abrió un proceso sancionatorio. Igualmente fueron, a través de una medida preventiva, suspendida cualquier actividad que se desarrolle en esos cerros de esta ganga, en virtud de que esos cerros hacen parte de un área protegida del distrito, que es el Parque Lumbira. Ese es un proceso que se inició, como le dijimos, en octubre de 2014. Ellos se notificaron, el proceso sancionatorio se abrió y en este momento están en recogimiento de pruebas para tomar ya la decisión definitiva con relación a la intervención que se hizo sobre el cerro. ¿Esa construcción que ellos hicieron ahí, que hicieron con permiso, con qué licencia hicieron ellos? Bueno, estamos hablando de la vía de Taganga. En el tema de la de una edificación, no sabría decirle si es de ellos, pero lo que sí es que esa edificación, al parecer, está por debajo de la cuota 40, de acuerdo a las verificaciones que hemos hecho acá en nuestro sistema de información geográfica, no están dentro del parque. En este momento, la afectación que tenemos la certeza está sobre el área protegida Parque Lumbira, que es un área protegida definida en el plan de ordenamiento territorial del distrito y sobre la cual no está prohibido hacer vías, pues así lo establece el mismo plan de ordenamiento. Eso es lo que tenemos. Nosotros en días pasados, la semana pasada, recibimos algunas quejas de tuiteros sobre la, al parecer, una máquina estaba trabajando. Nosotros informamos inmediatamente a la policía. La policía ya tiene el acto administrativo tomado porque está prohibido desarrollar cualquier actividad dentro de esa área. Y en la medida que cojamos una máquina trabajando, pues se decomisará en medida preventiva porque así está establecido en la ley, en el decreto 1333 de los sancionatorios. Ese, digamos, es un tema. El otro tema es otro infractor que se llama Tony Trujillo. Es una edificación, pues es una discoteca, al parecer, que está en Taganga. Este señor, que tiene nacionalidad norteamericana, desde septiembre del 2013 se le abrió también un proceso sancionatorio. Ha sido un poco complicado dar con él, pero tengan ustedes la plena seguridad que en algo así de 3 meses, pues ya tendremos también definido unas acciones concretas contra este señor, que también ha intervenido parte de estas áreas de cerros sin compromiso respectivo. ¿Cuáles serían las sanciones? Bueno, las sanciones están determinadas de acuerdo a las acciones hechas. En este momento también estamos valorando, se han valorado algunas de esas afectaciones. Y esas sanciones son representadas en sanciones en dinero, pecuniarias, sanciones de decomiso de equipos, de elementos utilizados para la afectación que se hizo. Y la ley también permite el tema de comunitario, que haga acciones comunitarias también para resarcir los daños restaurados. Igualmente, pues él tendrá que restaurar el área. Y si construyeron algunas obras que están dentro de esa área, tendrán que demolerlas.